Þeir elska þetta eftir um veifur nokkur er valið. Ekki mundi ég lakast gera það að ekki vara það. Það fastni ég það. Hann er ekki snútur. Það er góð latar. Kindar sem byrðu lengt áttum að berjast við fleira. Mynda eigin njóta velandsúrbar hér, muni gefa honum til, en mun eigi ama við sárbar. ¿Podéis beber a tragos como los mejores? Eivor, ¿qué nos ha contado el hombrecillo de Whitmoon? Que está en el monasterio de la isla de Ili. Escondido entre los meapilas. Debo planear nuestro ataque, pero no me enfrentaré a él mientras haya un traidor bajo mi techo. ¿Qué has descubierto? Birna fue contrabandista. Llevaba una vida poco honorable. Incluso los hombres más infames poseen honor. Los daneses lo sabemos bien. Birna está enamorada de ti. El amor no correspondido es volátil. Birna siempre ha sido impredecible, pero es una guerrera curtida. No permite que las emociones guíen sus actos. A Liv le habría gustado tomar el mando y ocupar el puesto que ocupas tú. Liv goza de un lugar privilegiado en mi clan. Es un astillero sin igual y él sabe que se lo reconozco. A Liv no le gusta cómo lideras Cambridge. Gracias a mí la ciudad prospera y él tiene un buen puerto para sus barcos. Liv dice que le robaron su pintura amarilla. El color amarillo es difícil de elaborar. No es de extrañar que se sintiera molesto. He encontrado un cubo de pintura vacío. La misma pintura amarilla que se usó para marcar un barco la noche del ataque. Curiosas horas para pintar un barco. Pero ese es su trabajo, ¿no? Galen prioriza sus visiones hasta el punto de rozar el fanatismo. Las visiones son como las nubes. Cada cual ve en ellas algo distinto. Y Galen le da mucha importancia a lo que él ve. Galen dice que estaba a punto de morir cuando lo encontraste y lo salvaste. Sí, creían que estaba maldito. Flotaba sin rumbo en mar abierto. ¿Pero no merecemos todos poder volver a tierra firme? Encontré un mensaje para los sajones. Decía que no atacaran ningún dracar pintado de amarillo. Aparte de algunos detalles, nuestros barcos no tienen nada amarillo. Si hay un dracar amarillo en las ciénagas, quiero saberlo. La entrada del túnel secreto estaba marcada con una señal amarilla y había muchas huellas. Fuera quien fuese el traidor, marcó la entrada. Necesito pensarlo. Desde luego. Investiga el condado en busca de pistas y habla con quien te plazca. Ni Thor podría beber más que yo.